Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un temita más del curso de geometría. En esta oportunidad vamos a desarrollar el libro. El libro de la página 321, ¿no? Ya sabemos que es el libro de matemática y vamos a empezar. En la primera imagen nos muestran figuras y nos dice busca los troquelados y pega donde corresponde para completar cada imagen. Entonces lo que tenemos que hacer es pegar el otro lado de la imagen, ¿sí? Y colocarlo en cada lado, que quede derechito. Luego dice, ¿qué característica tiene las piezas que forma cada figura? Cada pieza es igual a la otra, ¿no? Eso es lo que observamos, siempre y cuando la voltees o lo gires, ¿no? Entonces vamos a voltear a este lado y vamos a ver que este lado es parecido o igual al otro. Lo mismo, volteo acá, doblo la imagen y veo que este lado es igual al otro lado. ¿Correcto? Esta línea que se forma al centro se llama eje de simetría, no te olvides. ¿Correcto? Muy bien, luego tenemos en la número 2, nos dice traza la figura simétrica respecto al eje en cada caso. El eje va a ser esta línea, ¿correcto? Y ahora lo que tenemos que hacer es que si volteamos esta imagen hacia el otro lado, ¿qué forma de imagen tendré? Vamos a observar entonces. Yo lo que voy a hacer entonces es dibujar la línea, ¿no? Muy bien, me ubico en los mismos casilleros. Importante eso, y dibujo, ¿correcto? Ya está. Ahora, ¿qué voy a colocar? Importante también colocar la letra correspondiente, ¿no? Entonces, acá diré que tiene, que es el punto A, pero punto A1, ¿correcto? Acá será el punto B, punto B1. No te olvides de colocar eso. Tú te puedes guiar por los cuadritos que tienes. Muy bien, luego voy a dibujar la siguiente imagen, ¿sí? Tiene que ser parecido y utilizando los cuadritos que tú tienes en el libro. Muy bien, y ahora voy a colocar las letras, ¿no? En este caso, si yo doblo por este eje, lo primero que se va a encontrar es la letra D. Entonces pondré D1, ¿correcto? Luego pondré C1. Luego colocaré F1, ¿correcto? Claro, porque es lo que encuentro al hacer el doblez, ¿no? Y luego acá colocaré E1. Muy bien, ya está. Ahora continuamos con la siguiente imagen. Por ejemplo, me dice que vuelva a elaborar la misma imagen, ¿sí? Guiándome por el doblez, que es el eje de simetría, y coloco los puntos, ¿correcto? Entonces, ¿qué puntos debo colocar? Los puntos siguientes, ¿no? Ya sabemos que de acá voy a colocar también los puntos del doblez que yo voy a elaborar. Luego, chicos, en la número 3 me dice, ¿qué figuras son las simétricas? Marca con una X. Hemos marcado la primera figura y también hemos marcado la última figura. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Miss, ¿y por qué no hemos marcado la imagen del arbolito y la imagen de la E? Porque esas figuras sí tienen eje de simetría. Vamos a ver por qué. Miren, chicos, si yo hago una línea al centro de esta imagen, voy a obtener, ¿sí? La misma imagen. Si volteo la imagen, la figura, voy a tener los mismos lados, ¿correcto? De la misma forma, si yo a esta letra E le hago un eje de simetría en esta parte, voy a obtener los mismos lados al doblar la imagen, en este caso la letra. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Así yo le haga el eje de simetría donde yo quisiera, no voy a obtener los mismos lados volteando la imagen o doblando la imagen, ¿correcto? Por lo tanto, estas figuras sí tienen eje de simetría, pero lo que nos piden es los que no son simétricas. Entonces hemos marcado por eso la primera y la última, ¿correcto? Entonces marcamos la primera y la última porque no tienen eje de simetría. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente ejercicio de la página 326. ¿Qué nos dice la página 326? ¿Qué es lo que nos falta resolver? Muy bien, la 326 nos dice que tenemos que hallar el perímetro y el área, ¿no? En este caso, de las tres primeras figuras, vamos a hallar el perímetro y en el segundo caso vamos a hallar los dos, perímetros y área. Muy bien, ¿qué debo de hacer con la primera figura? Acuérdate que yo te explico la primera figura. Tú resuelves las dos, ¿correcto? Muy bien. Nos dice que hallemos el perímetro,
el perímetro de las siguientes figuras. Empezamos entonces. ¿Qué debo de hacer, Miss? No te olvides que para hallar el perímetro de una figura, yo debo de sumar los lados, ¿correcto? Entonces sumo 9 más 15, otra vez más 15, más 6, otra vez más 6, más 3, otra vez más 3, ¿no? Porque acuérdate que este lado vale 3 centímetros. Entonces, si acá vale 3, acá también vale 3. Si acá vale 2, acá también vale 2. Entonces, importante esos datos. Entonces, voy a sumar 9 más 15, ¿no? Porque eso es lo que tengo en la imagen, más 15. ¿Correcto? Nuevamente sumo más 15. ¿Por qué mis dos veces? Porque está en la parte superior y en la parte de abajo, ¿no? Inferior. Muy bien, luego voy sumando. ¿Más qué encuentro? Ahora, encuentro el número 3, porque es de arriba y de abajo. Entonces sumamos 3 más 3. No te olvides que el perímetro es todos los lados. No me puedo olvidar de ni uno. Más. Coloco 6. Muy bien, que tengo acá. Abajo también, entonces, mis... Si arriba es 6, abajo también es 6, ¿correcto? Más 6, ¿correcto? Luego más 2. Miren que estamos yendo por partes, paso por paso. Nuevamente más 2. Esto me va a dar un total de perímetro, ¿correcto? Y la suma de todos estos números va a ser 61. No te olvides que debemos de poner centímetros. No te olvides, ¿correcto? Muy bien. De la misma forma voy a hallar la siguiente figura, ¿correcto? Y también la tercera figura. A ver, ¿cómo hacemos en la siguiente figura, Miss? Fácil, ¿no? Voy a hallar también la suma de lados, porque acuérdate que perímetro es la suma de lados. Entonces, ¿qué voy a sumar, Miss? Voy a sumar 5, que tengo ya acá en la parte... 5, ¿correcto? 5. Más 12, más 12. Miren, si acá es 12, acá abajo también es 12. Otra vez más 12. Más 3, miren, 3. Miren, arriba también, si acá es 3, arriba también es 3. Ponemos más 3, ¿correcto? Luego tengo 8, y si acá vale 8, acá también vale 8. Entonces digo más 8. ¿Cuánto es la suma? 51 centímetros. De la misma forma voy a desarrollar el último ejercicio. También voy a sumar el perímetro. Sumo entonces los lados y digo 7, miren, 7, 11, 11. Nuevamente abajo 11, mis, claro que sí. 2 y 2, 2 y 2, miren los lados, ¿ah? Luego tengo 5 arriba, 5 abajo y 3 al lado. La suma me dará 46, ¿correcto? Centímetros, no te olvides. Ahora, en la número 2 nos dicen, halla el perímetro y el área de cada figura. Para hallar el perímetro ya tú sabes que yo sumo los lados, entonces digo, perímetro va a ser igual, ¿no? A la suma de lados. Digo 10 más 10, 20. ¿Y 16 cuánto será? 36. Entonces, perímetro, voy a decir que es 36 centímetros, ¿correcto? Ya está. Ahora voy a hallar el área. Pero, Miss, recordemos que el área de un triángulo, ¿sí? Tiene una fórmula que hay que desarrollar, que es base por altura sobre 2. Muy bien. Ahora reemplazo la fórmula. Base, ¿cuánto tiene? 16, Miss. Muy bien. 16 por 6. Pero a eso lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto será 16 por 6? Nosotros en la mañana hemos analizado esta operación y hemos multiplicado 16 por 6. Salía 96, ¿correcto? Entonces acá me daría 96. Pero 96, ¿queda ahí? No, mis, tengo que dividirlo entre 2. ¿Cuánto será eso? ¿Cuánto será x? Entonces decimos 96 entre 2 me va a dar 48. Eso será el resultado, ¿no? Este será el resultado del primer ejercicio, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me dicen, mis, que yo ahora tengo que hallar el perímetro y el área, pero ahora de la siguiente figura, de un cuadrado? Ah, ya. Entonces ya tú sabes que perímetro es la suma.
Entonces yo sumo todos los lados, ¿correcto? Y al sumar todos los lados voy a obtener que el perímetro es igual a 36 centímetros. Mira, voy a decir 9 más 9 más 9 más 9, ¿sí? 36. Muy bien, perímetro ya está, mis. Ahora el área. No te olvides que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Cuánto vale su lado? Mis, vale 9. Entonces, 9 por 9, ¿cuánto es? 81. Entonces, digo, el área de un cuadrado es lado al cuadrado y eso será, ¿cuánto tiene de lado? Reemplazo. Lado tiene 9, mis, pero debe estar al cuadrado. Por eso decimos que 9 por 9 es 81 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la página del libro, la 327. Muy bien, la 327 nos dice, encierra las figuras que tengan 20 centímetros de perímetro. No te olvides que los perímetros son las figuras, los laditos, los lados pequeñitos del cuadrado que voy a contar. Todos los lados que tiene, yo voy a contar, porque acuérdate que cada cuadradito es un centímetro. Muy bien, entonces empezamos a contar. Solamente dice los que tienen 20 de perímetro, las figuras que tienen 20 centímetros de perímetro. Entonces cuento 1, 2, voy contando los cuadraditos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mis, esto no puede ser, tiene 16. Entonces eso no es lo que tengo que marcar, porque acuérdate que me dicen que tengo que marcar los que tengan 20 de perímetro. A ver, si cuento esta figura, tampoco tiene 20. Sigo contando. Cuento esta figura, mis. A ver, vamos a contar esa figurita, ¿no? Debe tener 20, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, acá hay uno más, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Se pasó, mis. No es tampoco. Vamos a continuar con la siguiente figurita, ¿correcto? Ya tú sabes que solamente contamos los lados. Mis, esta sí es. A ver, vamos a ver por qué sí es. Contamos los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Mis, acá sí cumple lo que me piden, que tenga 20 centímetros. Entonces encierro esa figurita. ¿Correcto? Y así vamos contando las figuras, tesoro. Y vamos a obtener que esta figurita también tiene 20 de perímetro. Si contamos, vamos a obtener 20. ¿Qué pasa con la siguiente figurita? Mis, se pasa, tiene más. Contamos la siguiente figura. También no tiene, mis. Y la última, sí tiene 20 de perímetro, ¿no? Correcto, 20 centímetros de perímetro. Entonces, sí es. Entonces, vamos a encerrar la primera, la que está abajo, la última, la que está debajo de la primera y también las dos últimas, ¿no? Ya está. Ahora nos dicen que hallemos el perímetro de un triángulo y el perímetro de un rectángulo. Resolvamos esto entonces. Empezamos con el perímetro. Fácil, mis. Ya yo practiqué y sé que perímetro es igual a la suma de los lados. Entonces yo voy a sumar 15 más 15 más 18, ¿cuánto me dará? 48 centímetros. Entonces yo ya hallé el perímetro. Ya está. Muy bien. Ahora voy a hallar el perímetro, pero ahora de un triángulo. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la fórmula que tengo que aplicar? Base por altura sobre 2. Mis, ¿cuánto es la base? 18. Pongo 18. ¿Cuánto es la altura? 12. 18 por 12. ¿Correcto? Sobre 2. Ya está. Pero ¿cuánto será 18 por 12? Entonces nosotros ya hemos multiplicado y decimos que 18 por 12 es 216. Ahora, 216 menos... entre 2, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Eso es lo que nos dice. De resultado me dará 108. Correcto, 108. Ya está. No nos olvidemos de poner centímetros cuadrados. Ya está, mis. Ahora vamos a trabajar el rectángulo. Acuérdate que no es lo mismo.
no es lo mismo, ¿no? Porque cada uno tiene su forma de resolver. Muy bien. Entonces, perímetro sí, ¿no? Pero en lo que es área, no. Entonces, yo digo perímetro, mis, fácil, voy a sumar los lados y ya está. Digo perímetro es igual, la suma de lados. 20 más 35 más 20 y más 35 me va a dar de resultado 110. 110 metros, no te olvides. Ya está. Ahora, me dicen que también halle el área, pero ya no de un triángulo, sino ahora de un rectángulo. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Va a ser igual. El área de un rectángulo es base por altura. Reemplazo ahora. Nada más. Entonces, la base. ¿Cuánto es la base? 35, Miss. Ya está. Ya está. Altura. ¿Cuánto de altura tiene? Miss, esta altura mide 20. Entonces, pongo por 20. ¿Correcto? ¿Cuánto será ahí? ¿Cuánto será? 35 por 20. Será 700, ¿no? Entonces, esto me va a dar igual a 700. ¿Qué cosa? 700 metros cuadrados. Ya está. Esa será la resolución para el ejercicio siguiente. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora. Acá nos dice en la número 3, fácil, nos dice, dibuja la figura que, correspondiente para completar el patrón, ¿no? Tenemos un círculo, luego tenemos una figura o un, digamos, un polígono de 5 lados y luego sigue círculo, figura de 5 lados. Entonces, ¿qué seguiría? Círculo, figura de 5 lados, círculo y figura de 5 lados, ¿no? Si seguiría la secuencia, ¿correcto? Yo voy a completar también con lo mismo. Muy bien, acá nos dice que tenemos ahí una figura. Tenemos entonces una figura que tiene 7 lados. Por lo tanto, decimos que es un heptágono. Muy bien, entonces, miren, heptágono, triángulo. ¿Qué sigue? Heptágono, mis. Luego sigue triángulo y luego nuevamente heptágono. Muy bien, continuamos ahora con la página de nuestro libro, la página de cuerpos geométricos. Nos dicen que vamos a contar el número de aristas, el número de vértices y el número de caras. Facilito, ¿no? Ya tú sabes que las aristas, ¿dónde están las aristas, mis? Vamos a ubicar las aristas. Estos que están acá, vamos a hacerlo más gruesito para que lo puedas ver. Sí, esta parte que está acá van a ser las aristas. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Correcto? Entonces, número de aristas, como nosotros ya sabemos, va a ser 12. ¿Correcto? Como ya lo hemos contado. Entonces, número de aristas 12. Número de vértices, los puntos de uniones, ¿no? Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, mis, tengo 8. Número de caras. ¿Cuántas caras tendrá este cuerpo geométrico? 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Mis. Tendrá 6 caras. ¿Sí? Lo mismo hago con el triángulo. ¿Cuántas aristas tiene? Triángulo no es, ¿no? ¿Qué figurita es esa? Es un tetraedro. Entonces, ¿cuántos números de aristas tendrá? 8, ¿no? ¿Cuántos números de vértices? De vértices tendrá 5. Ya sabemos cuáles son vértices. ¿Cuántas caras tendrá? 5 caras también, ¿correcto? Luego tenemos otra figura, ¿correcto? Que es un octaedro, ¿correcto? ¿Cuántos números de aristas tendrá? 12. ¿Cuántos vértices? 6, si contamos, ¿no? ¿Y cuántos números de caras? 8 números de caras, ¿correcto? Yo dejo lo último para que tú trabajes y también acá para que coloree las figuras, chicos. Nos vemos en un próximo video.